Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Estamos con el director de Dirceptura, el señor Víctor Valderrama. Don Víctor. Nosotros con él coordinamos y nos dijo que después de la conferencia, y bueno, vemos que está ahí, fíjense. Don Víctor, sobre el tema memorial. Encabezado por Dirceptura. No, segundo, es... Vamos a esperar. Graba todo. Sí. Sí, acá el señor. Se pone en esa situación, como que protegiendo, no sabemos por qué, pero ya nosotros le anticipamos al señor Víctor Valderrama que queremos conversar con él sobre el memorial, sobre la situación de Quistococha, sobre un audio en el que dice se atengan a las consecuencias donde amenaza a los trabajadores. Sin embargo, vemos que acá el señor han coordinado seguramente para que no le permita hablar, protegerlo, ¿no? Deben conocer la situación. Pero ya hemos escuchado también al gobernador y felicitando a don Víctor Valderrama. No tiene ninguna intención de cambiarlo. Ninguna intención. Parece que no. Don Víctor. Por supuesto. Eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a esperar. Vamos a grabar todo, Omar. Vamos a conversar con él sobre esta situación que nos parece preocupante. Nos parece interesante su festival. Nos parece interesante su festival, pero más interesante nos parece la situación de Dirceptura. A ver, vamos a con protagonista. Protagonista. ¿Cómo estás? Qué gusto saber. Ahora es preocupante la situación de Dirceptura, ¿no? Por supuesto. Primero hay que ver la cabeza, ¿no? Si está cuestionada. Y yo creo que aquí deberíamos... de preguntarle primero a él. ¿Usted ha leído el memorial? Claro, y donde, pues, sinceramente, abuso, ¿no? Prepotencia y... Presuntos actos de corrupción. Claro, lo de Punchana es... Mira, imagínate, tanta plata. ¿A dónde se ha ido esa plata? Es bueno preguntarle, ¿no? Vamos a preguntarle a don Víctor Valderrama. Nosotros lo estamos esperando acá, tranquilos. Le hemos adelantado que queremos sobre lo que queremos conversar. Nos dijo, sí, después del evento. Pero fíjense, acá este señor... El señor está ahí, está protegiéndolo, vamos a ponerlo así, porque no entendemos, nunca se ha colocado así el señor, y don Víctor tampoco, lo siento en ese afán de que está protegiéndose, porque dice, no, el gobernador está hablando, como aquella vez cuando queríamos conversar con el gerente general, nos dijo, no, el gobernador está hablando, y no quiso darnos declaración, pero vamos a esperar acá, pacientes, somos pacientes, estamos aprendiendo a ser pacientes. Y vamos a esperarlo, porque nos parece importante. Hay un audio en el que también don Víctor Valderrama amenaza a los trabajadores. Es que, don, el teléfono está apagado. Ya vimos que no era también está pidiendo cambios. Se va a revisar la señorita. ¿Cómo se piensa la señorita y don Sergio acá para esto? Don Víctor, ¿no quiere hablar usted de memorial? Perdón, eso lo voy a dar en una conferencia de prensa después, ¿ya? Ahorita estamos hablando de... Ahorita estaba creando una jugada de que se va porque hay una llamada y no había ninguna llamada. Sí, había una llamada. Bueno, el gobernador nos ha dicho el otro día que sí, ha tomado una acción, que ha mandado una comisión, sin embargo no quiere hablar. Sobre el memorial, don Víctor. Sobre artesanía, sí, vamos a hablar después en una conferencia de prensa exclusivamente sobre ese tema. ¿Ya? Yo les pido disculpas, vamos a trabajar ahorita el tema de la feria. Nos parece importante la feria, pero lo que pasa en Dirceptura también es importante. Sí, claro que sí, pero ahorita estamos con la de la feria. Y luego los voy a convocar a todos para darles una explicación sobre todos los temas que se han tocado en ese memorial. Yo les haré... Yo le digo, vamos a dar una conferencia de prensa sobre eso la próxima semana, después que inauguremos la feria. ¿Cuándo? Usted tiene respaldo del gobernador por lo que hemos visto, ¿no? Bueno, eso no lo sé, eso depende del señor gobernador. Porque lo he felicitado por la situación de Quistococha. Sí, muchas gracias, muy amable. Okay. Don Víctor, esas denuncias que hay en el memorial, ¿son reales o no? Ya le he dicho que lo vamos a anunciar en una conferencia de prensa. ¿Sí? No voy a hablar ahorita. Sobre que se atengan a las consecuencias cuando usted amenaza a los trabajadores. ¿Por qué se expresa así? Ya le he dicho que eso lo voy a hablar en una conferencia de prensa. ¿Cuándo, don Víctor? La otra semana. Ahí está don Víctor Valderrama dando a conocer su versión algo escueta sobre este memorial en el que...
en el que se expresa de manera matonesca a los trabajadores, en la que indica que se van a tener a las consecuencias si no hacen lo que él quiere. Bueno, vamos a conversar ahora. ¿Sí?